Bueno, podríamos llamar la nota el renacer de Rubén, ¿eh? Porque Rubén Viviani tiene 81 años y, compañeros, su nieta empezó a publicar fotos de su vivero que ya prácticamente lo tenía cerrado. Y de estar desactivado el vivero, pasó a ser un éxito en plena cuarentena, en plena pandemia, y dice que no da abasto ahora para vender la cantidad de cosas que le pide la gente, ¿no? Con esa edad y con una nieta que tuvo esta idea, todo se transformó en una gran historia que reflejamos esta mañana con nuestro compañero Juan Fernández. Él quería poner el libro y me dijo que lo acompañara porque quería que me lo tuviera con el tema de la plata, el tema de los pagos, de hacer una lista cuando comprar. Entonces, bueno, fuimos. Y él dudaba mucho de si comprar o no, porque la situación del país y cómo está todo, decía, no sé si se va a vender, es mucha plata, no sé si invertirlo. Y yo le dije, nosotros vamos, vos compré todo y yo te voy a sacar por internet. Ya vas a ver, le dije. ¿Qué es eso de las redes? Yo no entiendo eso de Facebook, WhatsApp, me dice. Y yo le dije, no, mira, te voy a sacar una foto, vení, agarrá. Y le dije, pasá con los perros, porque él vive con mi perro y con el perro de él. Y yo te saco por internet. Y yo no pensé que iba a ser tan viral, yo pensé que unos vecinos lo iban a ver, gente. Lo saqué por el barrio, el grupo de WhatsApp, de Facebook del barrio. Y la gente lo vi, todos como lo conocen desde el negocio. Todo el mundo, ah, sí, es Rubén, yo le compro balanceado, yo voy a ir. Y empezaron a compartir y se llenó de me gusta, de comentarios. La gente vino acá a buscar plantas. Sí, para el Día de la Madre, vinieron, vamos a poner un número, 500 personas. No, porque se ríe usted, 500 personas. ¿Y sabe cuánto vinieron por el aviso? 450. Yo no podía creer eso. ¿Yo? Era buena idea entonces. Sí, una barbaridad. Se quedó sin plantas, tuvo que decirle a la gente que esperaba para la próxima semana porque se había quedado sin plantas. Sí, tuve que pedir disculpas a la gente porque soy un comerciante honesto y agradecerle y decirle que pasó lo siguiente, yo vivía en el tiempo Colón y ella está en la actualidad y ella me hizo famoso. Pero lo más lindo de esta historia es que se juntan sus ganas de seguir haciendo algo, sí. Y las ideas de los nietos que muchas veces, bueno, lo actualizan y lo ponen de nuevo. Sí, sí. Yo ya tengo 81 años. 81. 81. Yo le digo, acá dicen que no hay trabajo. Yo estoy, ahora va a ver adentro, yo estoy haciendo un plantel de plantas que necesitan 3 años. Yo voy a tener 84, capaz no la voy a poder vender. Pero un chico de 30... tiene un futuro brutal. Esto, cuando usted es... A ver, hay que amar a las cosas. ¿Siguen trabajando y ayudándolo? ¿Siguen las publicaciones para que... Sí, sí. Después del Día de la Madre volvimos a ir a comprar, sí. Y otra vez lo volvimos a sacar. Hoy saca todas las fotos, ¿sí? Sí, mira. Sí. ¿Es cumplidor? ¿Todos los días sale a trabajar? Me imagino. Sí, cumple horario, todo, sí. Y bueno. Incluso cuando él no está, cruzamos nosotros a cubrirlo. Por ahí cuando el Día de la Madre se iba a almorzar, nos quedábamos yo y mi hermano y nosotros ni idea de las plantas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué le decimos a la gente? Bueno, pero es muy lindo esta interacción. Sí, es hermoso, es hermoso. Bueno, yo, gracias. Yo la aprecio, la quiero muy mucho a la planta y vivo con ella. Y ellos me acompañan y me han actualizado un poquito. Yo tengo cuarto grado, he sido un burro trabajando. Y bueno, ahora cambió la historia, es diferente. Bueno. Mire usted, ¿quién va a pensar que en este momento estoy parado acá y usted me está reporteando? ¿Eh?